cumplir la primera de las ejercitaciones del año, el Comando de Operaciones Navales de la Marina de Guerra ha señalado la región antártica argentina, cuyas aguas surcadas frecuentemente por unidades independientes de nuestra Armada, serán ahora tomadas como zona operativa por una fuerza de tareas. Desde la base naval de Puerto Belgrano, zarpan los cruceros y torpederos que la integran, dirigidos por el comandante en jefe de la flota, contraalmirante Harald Kapus, que enarbola su insignia en el almirante Brown. Rumbo a Ushuaia, base de las operaciones que se inician y desde la cual se dirigirán las naves para realizar ejercicios en la vasta zona de las Islas Orcadas hasta el archipiélago de Melchior. Ha sido necesario en esta ocasión, como en todas las similares, ajustar la compleja organización de estas ejercitaciones en lo que concierne al material mecánico y al humano. La flota convenientemente alistada para realizar un largo crucero por nuestra costa atlántica hasta la lejana Antártida es conducida por tripulaciones severamente preparadas para afrontar los riesgos que inevitablemente se presentan en zonas de navegación tan difícil y variada. Estos periodos de adiestramiento, ordenados de acuerdo a planes orgánicos de la Marina de Guerra, acrecientan la experiencia y conocimiento de nuestros marinos en beneficio de sus nobles actividades. Cubierta la primera etapa del itinerario, llegamos a Ushuaia, en la costa septentrional del canal de Bigle, señalada como base de las operaciones que deben realizarse en el sector antártico argentino. La belleza panorámica de la capital sureña, que el Ministerio de Marina se propone convertir en breve en uno de nuestros centros turísticos más atractivos, se ofrece a la vista en la grandiosidad de su estupenda topografía. Desde aquí, extremo del continente, se pondrá rumbo a la lejana Antártida. Aeronaval de Ushuaia llega un avión conduciendo al comandante de operaciones navales vicealmirante Carranza y al comandante de aviación naval contraalmirante Portillo, que están recorriendo los establecimientos de la Marina de Guerra en nuestro litoral atlántico. El vicealmirante Carranza en la nave almirante. Para dar comienzo a la etapa esencial de los ejercicios, los buques enfilan sus proas hacia los mares antárticos. Mientras el grueso de las fuerzas se dirige hacia el sur, otro grupo pone rumbo a las Islas Orcadas, donde hace más de 40 años funciona de manera ininterrumpida la estación meteorológica que ha establecido un vínculo permanente con la zona antártica que nos pertenece. La fuerza destinada a las zonas de Decepción y de Melchior se bifurca en el estrecho de Boy, dirigiéndose distintas unidades hacia la ensenada Martel, Bahía Moon, Isla Decepción y Archipiélago de Melchior. A medida que se acerca el casquete polar, los riesgos de la navegación van siendo mayores. El hielo aconseja avanzar cautelosamente, aunque las instalaciones de radar que poseen nuestros buques anticipan la existencia de los témpanos que por su volumen deben eludirse. Todo se complementa, pues, para que el crucero se realice matemáticamente y las experiencias se cumplan sin inconvenientes.
Nuevamente nos extasiamos en la contemplación del soberbio panorama antártico. Hielos y nieves eternas cubren estas tierras donde flamea nuestro pabellón en airosa rúbrica de argentinidad. Ya estamos a la vista de Melchior, donde funciona el observatorio dependiente del Ministerio de Marina. Una comisión permanente de 9 hombres que se renueva cada año desafía a clima tan cruento para realizar una labor científica de importantes proyecciones. El vicealmirante Carranza inspecciona las instalaciones de la isla, informándose sobre diversos aspectos de su funcionamiento. Una sencilla placa es descubierta como simpático recuerdo de esta visita de la flota de mar. Y al alejarse nuevamente el saludo de los camaradas de Melchior, señala la iniciación de la fase final en el plan trazado. La última parte de las ejercitaciones dispuestas prevé la concentración de las fuerzas en la isla Decepción, lugar elegido como base de operaciones avanzada y donde la Marina de Guerra tiene otro destacamento naval. Mientras surcan las aguas del mar Antártico, bordeando sus costas de tan generosa belleza, los hombres de nuestras naves siguen entregados a sus tareas, perfeccionando sus conocimientos y fortaleciendo su personalidad. La entrada a la bahía de la isla Decepción, flanqueada por escarpados peñascos, requiere pericia en las maniobras por la pequeña distancia que queda durante el pasaje entre los buques y los paredones a pique. Aguas calmas que ofrecen marcado contraste con el mar siempre turbulento que rodea la isla. Realizan las faenas marineras inherentes al atraque de un torpedero a un crucero. Periodistas agregados a la flota y la mascota de a bordo, de color local. El reaprovisionamiento de combustible efectuado por los buques mayores ha sido perfectamente previsto y calculado para evitar todo entorpecimiento en los planes trazados, que de tal modo pueden ser cumplidos estrictamente. Tierra, el comandante de operaciones navales recorre el destacamento acompañado por el personal del mismo, que está destinado por la Marina de Guerra para efectuar observaciones meteorológicas. Una pose jovial en el jeep más austral de la República. Se ha dado fin a todas las operaciones navales y emprendiendo el regreso nos alejamos de la isla Decepción, cuyo imponente silencio quebraron por vez primera los vibrantes acordes de la marcha de San Lorenzo. El destino ha deparado a los argentinos un dilatado territorio que se prolonga hasta los confines de la tierra y sobre el cual
los colores de nuestra patria siempre.